Bienvenidos un día más a nuestro magazine de información de la actualidad en riguroso directo cuando son ahora mismo las 6:30 de la tarde. Tenemos temas muy interesantes que seguro que os van a gustar porque son variados. Vamos a tener cultura, vamos a tener también temas de política y temas también de economía. Os hago un adelanto. Nosotros tendremos aquí en nuestro plató, de hecho ya está aquí con nosotros de Comisiones Obreras, de la Ejecutiva Regional, a José María Izquierdo para que nos cuente un poquito acerca de la manifestación que ha tenido lugar este sábado en Madrid, esa manifestación del 15 de septiembre. Luego también vamos a poner un poquito de música, vamos a hablar del Cáceres Blues Festival, también de los presupuestos de Extremadura que este año se reducen en un 8,3%. Tendremos al teléfono al presidente de la Asamblea, Fernando Manzano. Y otro tema importante, el Día de la Hispanidad en Guadalupe. Pero eso será un poquito más adelante con nuestra compañera Sara Narro. Yo ahora mismo voy a centrar en un tema muy importante, el que ha ocurrido este fin de semana. Les hablábamos de esa manifestación en Madrid, esa masiva manifestación que ha tenido lugar pues, en contra de los recortes, ese referéndum que pide esa cumbre social para que se hagan otro tipo de medidas que la que se está haciendo ahora mismo el Gobierno. Bien, pues para hablarnos de este tema hemos traído aquí, como les he comunicado anteriormente, a José María Izquierdo de la Ejecutiva Regional de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, José María, pues cuéntanos un poquito, tú has estado allí en directo, cuéntanos un poquito cómo lo habéis vivido, ¿no? ¿En qué ha consistido? ¿Qué diferencias ha habido a lo mejor con otras manifestaciones? Bueno, pues deciros que fue una gran macro manifestación que participó pues cientos de miles de personas venidas de todas partes del Estado español y que además confluían muchísimas organizaciones que convocaban esta macro manifestación. Había desde organizaciones sindicales mayoritarias, como Comisiones Obreras UGT, pero también existían otras organizaciones sindicales, como la CESIS, como la USO, como la CGT, y un montón de organizaciones y plataformas que apoyan pues, los distintos planteamientos que tienen que ver con el mantenimiento del estado de bienestar. Plataformas sanitarias, plataformas por el mantenimiento de los servicios sociales, plataformas educativas, todo tipo de ciudadanía, que pues teniendo un amplio abanico de posiciones, más o menos distanciadas, pero que tenemos un mismo planteamiento, es decir, el rechazo a los recortes que se están produciendo, a que se dé una vuelta de calcetín al estado social que en estos momentos estamos conociendo en nuestro país. Estamos siempre leyendo en los medios de comunicación el término de cumbre social. ¿Por qué se ha adoptado este término o es que aglutina una serie de organizaciones? Para un poquito saber un poco qué significa. Bueno, la cumbre social, como su nombre indica, no es más que una convocatoria que se realizó en el mes de julio de este año, después de las manifestaciones del 19 de junio. Una convocatoria que se realizó a todas las organizaciones sociales de todo tipo que teníamos o que podíamos compartir una posición en contra de los recortes. Ahí estaban todas las organizaciones sindicales, organizaciones de todo tipo, las plataformas, organizaciones de mujeres, organizaciones que defienden la libertad sexual, todo tipo de organizaciones indistintamente del planteamiento ecologistas, etc. Sí. Y esas asociaciones se reunieron, pusieron en común sus planteamientos, acordamos unos manifiestos y unas actuaciones conjuntas. Y en ese sentido, pues estas actuaciones que se acuerdan el 25 de julio, pues una de ellas fue la convocatoria de esta marcha sobre Madrid para expresar de una manera contundente una manera de ver cómo participa la ciudadanía, rechazando este tipo de política. Aquí en Extremadura también se constituyó el 6 de septiembre de este año, formada por más de 60 organizaciones aquí de Extremadura, pues desde el Consejo de la Juventud, asociaciones juveniles, asociaciones en defensa de la educación, en defensa de la sanidad, y bueno, pues compartimos un mismo planteamiento a la hora de decir no a lo que está sucediendo y a la defensa del estado de bienestar. De aquí de Extremadura, ¿cuántos fuisteis? ¿Cuántas personas os desplazasteis? Más o menos sabemos algún número. Se hablaba hace unos días de unos 3.000 extremeños que se iban a desplazar, no sí, sabemos. Yo creo que al final se desplazaron cerca de 4.000 personas, tanto a través de autobuses como de medios propios. Y bueno, pues tuvimos una representación
representación, yo creo que muy digna, adecuada pues también a la realidad poblacional de nuestra región, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué hicisteis en este día un poco? Porque se leyó un manifiesto, pero cuéntame un poco cómo fue, cómo se vivió, ¿no? Cómo lo vivisteis, cómo estaba organizado, porque me contabas también que era una manifestación distinta porque salían de distintas calles y confluían en un sitio, ¿no? Efectivamente. Había cuatro cabeceras fundamentales que estaban organizadas en función de los territorios, de las distintas comunidades, regiones o nacionalidades del Estado, y también había distintas marchas en función de los colectivos. Había pues la marea verde, estaba la marea negra, la marea verde de los profesores, la marea blanca de los sanitarios, la marea negra de los empleados públicos en general, y después había pues la marea naranja de las personas que estaban defendiendo los servicios sociales y la atención a la dependencia. Estas marchas tenían distinto punto de salida y confluían finalmente en Colón. Por eso las imágenes a veces son exclusivas de la Plaza de Colón, pero las marchas eran desde el Paseo del Prado, la Castellana Abajo, claro. Recoletos y Génova. Ahí confluía el conjunto de organizaciones. A partir de ahí, en la plaza, pues hubo unas actuaciones musicales, cosa que yo, por cierto, no vi porque me fue imposible llegar hasta allí. Y después hubo distintas intervenciones. Intervinieron los sindicatos mayoritarios, comisiones, el secretario general de UGT, el secretario general de la CESIP, de la USO, y después distintas plataformas, las distintas plataformas sanitarias, educativa, de mujeres, etc. Y en conjunto esta fue la actividad que se realizó, cada una planteando sus posiciones específicas y todas ellas lanzando un mensaje contundente de necesidad de que nuestro pueblo, el pueblo español en su conjunto, pues pueda manifestar en un referéndum sus posiciones con las políticas que se están realizando de recortes en este momento en nuestro país. Y eso fue lo que yo decía. O sea, que básicamente pedís, es como una especie quizás de campaña para buscar ese apoyo ciudadano de ese referéndum, para hacer presión, ¿no?, al gobierno, básicamente. Yo creo que en este momento lo más importante de la cumbre es que se están poniendo en peligro no solamente los derechos laborales, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, que es muy importante para nosotros, para Comisiones Obreras, para las organizaciones sindicales, es básico, es un derecho que en este momento pues se ha perdido enormemente con respecto a lo que teníamos hace un año y sobre todo después de la reforma laboral, pero es mucho más, porque está afectando al conjunto del sistema de valores y del sistema, al pacto social que en definitiva vino a suponer en España la Constitución y la puesta en marcha del estado de bienestar en el conjunto de Europa. Porque nosotros queremos poner muy de manifiesto de que es un problema de los trabajadores, porque somos la mayoría, pero del conjunto de la ciudadanía y específicamente de aquellos que necesitan servicios sociales comunitarios del conjunto de la sociedad para poder vivir con una cierta dignidad. Y evidentemente, si los planteamientos que se están haciendo son solamente de recortes tras recortes, una gran parte de la población va a quedar aislada de poder acceder a derechos básicos como tenemos ahora. Hoy, actualmente, es más fácil que te despidan. Actualmente hay 1,5 millones de personas sin derecho a la prestación sanitaria, cosa que hace poco parecía increíble. Hoy en Extremadura es más difícil estudiar, hay personas que se tienen que desplazar y si no hay becas para desplazamiento. Hoy acceder a la educación primaria y la secundaria en función de donde vives no puedes tener la misma equidad o la misma garantía de igualdad. Hoy los puntos de atención continuada en función de donde vives sanitaria puedes tener acceso o no a ellas. Por tanto, lo que nosotros estamos planteando es que se está haciendo una política de recortes fruto de una crisis que nosotros no hemos creado, que los trabajadores no hemos creado, y mientras se está recortando a los trabajadores y las trabajadoras y a las capas más débiles de la sociedad, los bancos, el sector bancario, sigue recibiendo enormes cantidades de dinero para poder sobrevivir. Bueno, pues nosotros lo decimos, queremos que se rescate fundamentalmente a la ciudadanía, no a los instrumentos bancarios que nos han llevado a esta situación.
¿Qué más tipo de, bueno, tenéis pensado, supongo, lógicamente, más protestas, qué calendario de actuaciones hay, un poco cómo lo vais a distribuir un poco para que lo sepamos, ¿no? Para que sepan los ciudadanos, porque es las armas ahora mismo las que tenemos, ¿no? Los ciudadanos, es salir a la calle, ¿no? Para que se nos escuche. Nuestra intención fundamental es que la ciudadanía tome conciencia de lo que está sucediendo. Yo creo que esa es la campaña fundamental que está haciendo ahora la Cumbre Social, llegar a todas partes de la ciudadanía para explicar lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Y está sucediendo que unos se están imponiendo a otros, es decir, que los ricos se están imponiendo a los pobres, poniéndolo en una clave muy concreta. Y además le decimos, hay referencias de lo que puede suceder si se sigue utilizando estas políticas. ¿Cuáles son las referencias? Mira, en el año 90, en los años 90, hubo una cumbre para solucionar el problema de la deuda externa de los países de la América Latina. Aquello se llamó el Consenso de Washington, donde empiezan a tomar cuerpo los principios neoliberales. Pues esos principios neoliberales se aplicaron en México, se aplicaron en todo lo que era América Latina, pero a mí me gusta mucho poner México porque era una potencia enorme, con tanta potencialidad como Brasil. Hoy México es una sociedad completamente dual, donde hay unos que tienen muy pocos y otros que tienen mucho y donde además hay un problema de violencia tremendo. Eso sucedió en la América Latina, después vino Argentina y vino todo lo que sucedió. Esas mismas políticas se están aplicando en Europa en estos momentos. Y los ejemplos lo tenemos en Grecia, en Irlanda, en Portugal. Ninguna de las medidas que se aplicaron, se vinieron aplicando desde el 2010, ha tenido como consecuencia que se haya mejorado la situación socioeconómica de ninguno de los países, por ejemplo, intervenidos. Ni Portugal, ni Irlanda, ni Grecia. Todo lo contrario, a peor. Y lo mismo nos está sucediendo a la segunda escala de países, a los países que tenemos unas economías productivas y una población mucho más potente. Estamos hablando de la cuarta o la quinta economía, a la cuarta y la tercera economía de Europa, como puede ser Italia, España y, de paso, también Francia, ¿verdad? Entonces, nuestro planteamiento es bien claro. Estas políticas llevan a que unos cuantos ganen mucho y otros pierdan. ¿Y quiénes van a ganar? Pues los creadores de la crisis. Es decir, sistema bancario, aquellos que más recursos tienen, ¿y quiénes van a perder? Pues los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía. Y ese es el mensaje fundamental, es decir, claro, hay que moverse para que eso no suceda. No queremos convertirnos en un nuevo México. Ha no sido queremos una vuelta atrás, pero de una manera efectivamente. Yo creo bastante que radical. Los ideólogos, los ideólogos han aprovechado esta situación de crisis para aplicar de manera clara los postulados neoliberales, y además con dos puntos de referencia bifocales. Por un lado está los Estados Unidos, el modelo de los Estados Unidos, y por otro lado está el modelo chino. Estamos hablando en sociedades donde no existe la seguridad social, Estados Unidos, sabemos lo que ha pasado para que tuvieran un mínimo servicio sanitario y veremos a ver cómo termina esto. Estamos hablando de sociedades donde, como la China, los derechos sindicales o de los trabajadores no existen, donde hay una explotación tremenda por parte de las personas y donde no hay sistemas sociales que vengan a compensar las distintas dificultades que puedas pasar a lo largo de la vida. Ese es el modelo que se está implantando y eso es lo que nosotros queremos que nuestra gente, que los ciudadanos, empiecen a tomar conciencia que es el camino que se quiere recorrer aquí. Si las clases medias, que son las que están sufriendo especialmente esta situación, no tienen una sanidad pública, no tienen el acceso a una educación o no tienen unos servicios sociales adecuados, sobre todo para ciertos sectores de la población, pero también para nuestros mayores, pues difícilmente vamos a poder vivir con la dignidad que veníamos haciéndolo hasta el año 2010. El manifiesto que se leyó en la manifestación hablaba de, cuestionaba la legitimidad del gobierno para llevar a cabo las medidas que está tomando. Efectivamente. Nosotros consideramos, y la Cumbre Social considera, que no es legítimo estar aplicando unas medidas que en ningún momento se llevaron en los programas, en el programa electoral, en este caso, del Partido Popular, que ganó las elecciones. No se puede hacer un contrato social, no se puede hacer un contrato con la sociedad y después hacer lo contrario de lo que se dice.
Por tanto, consideramos que son medidas ilegítimas y por eso es por lo que pedimos. ¿No justifica un poco que la Unión Europea haya presionado pero para la Unión que haya ciertos recortes, para ajustar ese déficit, que al final es lo más importante, decía Mariano Rajoy, que lo importante no es también el tema del rescate, ¿no?, sino ajustarse al déficit, pues lógicamente para que podamos cubrir esos servicios sociales, ¿no? Sí, pero esa es la dinámica neoliberal que en estos momentos está llevándose a cabo. Es decir, nuestros planteamientos y lo que nosotros estamos diciendo no solamente afecta a nuestra economía doméstica. Nuestros planteamientos son planteamientos que van más allá de nuestra economía doméstica. Estamos hablando del conjunto de Europa. Es decir, esto no tiene solución y los ciudadanos tienen que tener conciencia de que no tiene solución si el Banco Central Europeo y, por tanto, quien tiene la capacidad de modificar las políticas del Banco Central Europeo no empieza a aplicar unas políticas diferentes. Esto ¿Qué alternativas hay, José María? Pues yo creo que hay alternativas que las llevamos diciendo hace mucho tiempo. Primero, tomar conciencia de que esto no se soluciona de la noche a la mañana y, por tanto, hay que incentivar la economía de nuestro país. Hay que hacer, primero, es imposible pagar la deuda en el plazo de tiempo que se ha establecido, porque si tú reduces de tal manera todo lo que son las inversiones y la actividad económica, lo único que estás haciendo es contraer aún más la economía. Por tanto, hay que plantearse unos plazos más amplios y hay que recordar que estamos legitimados para plantear unos plazos más largos para que se pague la deuda, entre otras cosas, porque quien ha creado la deuda, los bancos españoles en este momento tienen 730.000 millones de euros que pidieron de financiación externa. Alguien le dio a los bancos españoles esos 730.000 millones de euros. Y, por tanto, alguien tiene que ser consciente de que para devolver esos 730.000 millones de euros es imposible hacerlo si tú contraes la economía hasta tal punto que al final entramos directamente en bancarrota. Por tanto, o sea, estímulos para crecer, hay que tener tanto. Estímulos para crecer. Y estos estímulos pasan por una ampliación de plazos razonables, y esto estamos acostumbrados a vivirlos todos también, como se dice ahora, en nuestras economías domésticas. Yo tengo un problema con mi hipoteca y negocio con mi banco para plantear cómo devuelvo esa deuda. Le interesa al banco porque yo devuelvo la deuda, me interesa a mí que puedo mantener mi estatus, mi capacidad. Eso también hay que hacerlo en este ámbito. Y después, evidentemente, hay que armar las políticas, el sistema financiero europeo, hay que armarlo de mecanismos para que estas diferencias que hay entre los países no se puedan dar. No es posible que haya economías que estén pagando o que hayamos pagado cerca del 7% por nuestra deuda y que haya otros países que prácticamente se hayan beneficiado y hayan pagado al menos cero. Claro, no puede haber esa descompensación entre países. Efectivamente, es absolutamente imposible que un sistema monetario, el euro, pueda pervivir con esas enormes diferencias, porque evidentemente el sur va a ser muy difícil que pueda tener una actividad económica adecuada si tiene que hacer frente a esos gastos absolutamente leoninos. Que además vuelve a suceder lo mismo de siempre. Los creadores de la crisis son los que ahora se benefician de nuestra actual situación. Quien dio los créditos a los bancos españoles para aumentar la burbuja inmobiliaria son los que ahora están exigiendo estas políticas de rescates, porque estos rescates lo que hacen es dar dinero y la prioridad primera es pagar la deuda. Entonces, lejos de recibir dinero para poder dinamizar, estimular nuestra economía, lo que volvemos a hacer es volver a estar generando beneficios a los mismos a lo mismo de siempre. Entonces, una primera cuestión es esa, es decir, es imposible. Y esto hay que quedarlo bien claro, sin tener, tener graves consecuencias. Hay que armar una política fiscal europea, y eso supone pues también ser conscientes nosotros como europeos pues que se tiene que acabar eso de con IVA o sin IVA. Nosotros, como europeos, tenemos que ser conscientes que los servicios que nosotros tenemos hay que pagarlos. Y eso supone que, como ciudadanos, tenemos que aportar lo que nos corresponde, no ni más ni menos de lo que nos corresponde. Por tanto, una política fiscal adecuada. Hay que ir directamente contra el fraude fiscal. Hay que tener unas políticas fiscales diferentes. Es decir, hay que recuperar impuestos que se perdieron en momentos de bonanza económica, que se sustituyeron. ¿Cómo cuáles?
por como las exenciones fiscales al impuesto de sociedades, como el impuesto de patrimonio, etc. Impuestos que se sustituyeron en su día por los impuestos que venían de la burbuja inmobiliaria. Y que cuando cae en la burbuja inmobiliaria ya no ha habido impuestos, ya no hay actividad económica que pueda sustentarlos. Por tanto, pérdidas en ese sentido tremendas. Y después, nosotros creemos que el Banco Europeo de Inversiones debe estimular nuestra economía, la economía de Portugal, la economía de Grecia y la economía española e italiana. Y esos estímulos tienen que venir de inversiones, inversiones que para nosotros son clave, porque inversiones en infraestructuras, en comunicaciones, en telecomunicaciones, en nuevas tecnologías que permitan poder colocar mano de obra en sectores que ahora mismo pues, están bajo cero. Para nosotros, estas son partes de, de los planteamientos que estamos haciendo y que son reales, porque lo que sí es verdad es que esto no va a tener una solución doméstica. Nuestro sistema productivo, nos hemos equivocado tanto y sobre todo se han equivocado tanto aquellos que realizaron nuestro sistema productivo, un sistema productivo dependiente única y exclusivamente del ladrillo del sector servicio, que va a costar recuperarlo y para recuperarnos en todos los sentidos necesitamos tiempo. Hay que recuperar la política industrial. Nosotros lo decimos desde Comisiones Obreras y desde Comisiones de Extremadura lo decimos por activa y por pasiva. Alemania es hoy lo que hoy porque es una potencia industrial. Es una potencia industrial en todos los sentidos. Forma a los trabajadores, tiene un proceso a las personas, las forma en investigación, en desarrollo, las forma en formación profesional para el acceso al empleo y es una potencia productiva. Nosotros, productiva industrial, nosotros desde el año 99 el peso del Producto Interior Bruto de la industria ha pasado del 24% al 15% y ha subido el peso en el sector servicio. El sector servicio proporciona fundamentalmente empleos de baja cualificación ligados a sectores pues que tienen mucha intensidad en mano de obra pero necesitan poca cualificación, que se destruye muy rápido. Sin embargo, el sector industrial pues es el sector que mejor aguanta. Por eso nosotros decimos que es necesario estimular aquellos sectores industriales, y aquí en el caso de Extremadura, más todavía, estimular para que puedan haber inversión industrial, porque si no hay inversión industrial, bueno, pues podemos dedicarnos a otras cosas, pero siendo conscientes que nuestra posición geográfica y nuestro clima pues dificulta que un sector turístico tenga un potencial como en otros sitios, etc. Por tanto, pues estos son algunos de los planteamientos que estamos diciendo. Ajá. Angela Merkel esta misma mañana decía que bueno, que hay que dar tiempo a que las cosas un poco pues, se pongan en su sitio, ¿no? Y que lo que sí que están creciendo son las exportaciones, levemente, ¿no? Sí, bueno, las exportaciones están creciendo, entre otras cosas, porque lo que se está devaluando, por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque estamos comprando menos al exterior y, por tanto, nuestra balanza está equilibrándose, pero también porque estamos devaluando el país en su conjunto, el factor trabajo se está devaluando, los salarios están bajando, las prestaciones sociales están bajando, por tanto, lo que se está haciendo es devaluar, ya que no se puede devaluar la moneda, se está devaluando el conjunto del país. Nuestros productos pueden salir a mejor precio porque la gente trabaja muchas más horas y gana mucho menos. Y ese así es como se pretende que consigamos la competitividad. El ejemplo más concreto lo tenemos en Portugal. Es decir, lo que la semana pasada, en fin, y estos son elementos a tener muy en cuenta aquí, la semana pasada hay un trasvase directo desde el capital, desde el trabajo, hacia las rentas de capital. Es decir, se sube 7 puntos el IRPF de los trabajadores, se baja 4 puntos las cotizaciones sociales de los empresarios. Hay un trasvase directo de los trabajadores hacia las rentas de capital. Y por tanto, lo que inmediatamente sucede es que los beneficios suben y la producción de nuestros bienes pues también se hace más rentable. Por eso es fundamentalmente, cuando nosotros lo que estamos diciendo es que una sociedad precaria solamente puede exportar productos o bienes de un bajo valor añadido. Sin embargo,
donde hay realmente, o a las sociedades que más exportan, o las sociedades más competitivas, son las que tienen pues un fuerte asentamiento tanto social como de derechos sociales. ¿Crees que España va a aceptar el rescate completo? Porque se habla de ahora mismo, Almunia precisamente esta misma mañana estaba diciendo que ya Mariano Rajoy tenía que decir finalmente qué va a pasar, ¿no?, para evitar esta incertidumbre en todas partes, en los mercados y en todo lo que pueda afectar. ¿Qué crees que sería beneficioso, qué va a pasar desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la organización de Comisiones Obreras, creemos que el rescate en este momento sería lo peor. En este momento sería lo peor. Por los recortes que porque traería consigo. Inmediatamente, esto supone, si ya estamos intervenidos, yo quiero recordar que cuando se habló del rescate famoso a la banca, de aquello que era un crédito que se nos daba y que era maravilloso, se impusieron inmediatamente una serie de medidas que afectaron a todos. Si hay un planteamiento de estas características, muchos nos tememos que los recortes vayan mucho más allá. ¿Y dónde van a ir? Pues donde todavía nos ha tocado. Es decir, hay mensajes que llevan lanzándose desde no hace mucho tiempo del sistema de pensiones, un elemento y un eje nuclear para el mantenimiento de la equidad y de nuestro país. Rajoy hablaba de que las pensiones eran intocables, ¿no? Sí, pero ¿hasta qué punto, ¿no? Sí, pero también decía que no iba a disminuir la partida. Eso supone que lo que generalmente ha venido haciendo la revalorización del IPC, pues puede caer. De cualquier manera, las pensiones ya decaen. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en los últimos años, ahora mismo hay cerca de 6 millones de desempleados, muchos de ellos mayores de 45, de 55 años. Estas personas, cuando accedan a las pensiones, van a tener una base de cotización mucho más baja. Por tanto, ya se está produciendo una devaluación real de las pensiones. Estamos hablando también de las prestaciones por desempleos y estamos hablando de aquellas grandes partidas donde podrían intervenir, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, más despidos quizás a funcionarios, quizás también. Bueno, eso se está haciendo, es decir, se está anunciando permanentemente la eliminación de empresas públicas, la eliminación de entidades para el fomento, por ejemplo, para el fomento industrial, algo que a nosotros nos parece descabellado. Si tú aquellos instrumentos que tanto nos costaron conseguir de entidades que vinieran a incentivar la inversión privada con intervención pública para que esas inversiones industriales pudieran quedarse en Extremadura, si tú haces que desaparezcan, pues difícilmente vamos a tener nuevos proyectos en un futuro a medio y largo plazo. Y con respecto, José María, al trabajo, que es lo más importante, ¿no?, la creación de empleo, ¿qué está pasando con esa reforma laboral? ¿Está sirviendo para algo? ¿Se necesita más tiempo? ¿Simplemente son beneficios para el empresario? ¿Hasta qué punto realmente? Porque el gobierno sigue empeñado, ¿no?, en que esa reforma laboral es la que necesita nuestro país. Hubo un periódico extranjero que, cuando Rajoy decía lo de la reforma, lo de el rescate bancario, tú llámalo tomate, que yo lo llamaré rescate. Mira, pues yo digo lo mismo. Es decir, la reforma laboral en este momento impuesta ha sido una reforma que ha favorecido, procíclica, es decir, ha ahondado mucho más la facilidad de despido de los trabajadores. Por tanto, ha facilitado que muchas empresas en estos momentos estén sustituyendo empleo de calidad con personas que tenían una calidad y unos derechos adquiridos por personas que tienen una nueva realidad. Mira, los expedientes, el otro día en la entrevista que hacía Rajoy decía que la reforma laboral estaba empezando a dar sus frutos. Pues sí, efectivamente, la reforma laboral está dando, entre otros frutos, que los expedientes de extinción, los expedientes de regulación de empleo de extinción, pues están aumentando exponencialmente, hasta el 70%. Los contratos indefinidos también me los están bajando. Los contratos mucho. Indefinidos están bajando prácticamente al 2%, y además los que se están haciendo, curiosamente, son contratos indefinidos a tiempo parcial, no a tiempo completo. Y el empleo que se está eliminando a través de esos ERES es empleo con derechos y empleo de calidad. Por tanto, lo que está haciendo la reforma laboral es ni más ni menos que ahondar en lo que ya decíamos, devaluar el factor trabajo de manera total. ¿Y cómo se devalúa el factor trabajo?
pues quitando derecho a los trabajadores, quitando capacidad de negociación colectiva, debilitando a las organizaciones sindicales, eliminando los convenios de empresas de carácter estatal, individualizando las relaciones laborales y, lógicamente, pasando directamente, desequilibrando el equilibrio que el derecho del trabajo tenía, que el derecho del trabajo existe, entre otras cosas, porque no es lo mismo el poder que tienen los empresarios al poder que tiene el trabajador. Si tú rompes ese equilibrio, pues estás dando, en este caso, estás dando mucho más poder al factor capital y, por tanto, pues devalúas de manera clara a los derechos de los trabajadores. Hablábamos de la reforma laboral, pero también lo que sí es verdad es que la subida del IVA tampoco va a ayudar mucho precisamente a que se restablezca un crecimiento económico y a que fluya un poco lo que es el dinero, ¿no?, por la economía, ¿no? Aquí en Extremadura, lógicamente, va a afectar muchísimo, 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 ¿no? Nosotros nos opusimos al IVA y a la subida del 23%, primero porque nos pone y nos sitúa ya en la cabeza de los países de la zona euro en cuanto a su cuantía. Pero también porque la subida del IVA lo que hace es que es un nuevo impuesto a toda la ciudadanía, independientemente de los recursos que tenga, a todos. Nos suben por igual los productos, pero no todos tenemos la misma capacidad para hacer frente a esa subida. En Extremadura, además, que tenemos un tejido productivo pues muy pequeño y donde las dimensiones de nuestras empresas son muy pequeñas, pues la subida del IVA no va a poder ser compensado de ninguna manera, ni va a poder ser absorbido, como hay multinacionales que anuncian. Por tanto, a nuestro pequeño comercio le afecta directamente. Por tanto, yo creo que la subida del IVA, lejos de facilitar o incentivar la actividad económica, lo que puede hacer es que aumente aún más la economía sumergida y, por tanto, la recaudación baje. Y eso ya hay algunos ejemplos que se vienen produciendo. En los sitios, en los países donde ya se ha aplicado, eso sucede. O aquí en España hay que recordar, hay mucha gente que no se acuerda, que en el año 95 el IVA subió un 1% y bajó el 1% el IRPF. Las cotizaciones sociales de los empresarios, y lejos de aumentar la recaudación, lo que eso produjo fue disminuir más la recaudación. Por tanto, la subida del IVA para nosotros es una mala noticia y viene acompañada de rescate del sector bancario, que es lo que es una de las medidas que se nos obliga a realizar porque alguien no lo impone y, por tanto, es una pérdida tremenda de soberanía que, desde nuestro punto de vista, lejos de solucionar nada, lo que puede hacer es que caiga aún más los ingresos del Estado. Perfecto, pues muchísimas gracias, José María Izquierdo, de la Ejecutiva Regional de Comisiones Obreras. Te esperamos otro día para que sigamos un poco la evolución de todas estas manifestaciones. Y a ustedes decirles que ahora mismo simplemente hacemos una breve pausa para la publicidad y volvemos con música, volvemos con Cáceres Blues Festival. Nuestra compañera Sara Narro luego nos cuenta más un poquito acerca de este festival. ¿Vale? Así que nada, no os vayáis, hacemos un minutito de publicidad y volvemos.